hay un discurso hegemónico sobre la ciencia que nos da un cuadro, configura una forma de la ciencia muy peculiar, muy sui generis, que hace que la veamos como que tiene una cuna, que es Europa, por supuesto, que tiene unas reglas del juego, de la cientificidad, con unos criterios de autoridad, con unos criterios de validación, etc. Es decir, toda una parafernalia ideológica, simbólica, que acompaña a este discurso, que hace que se pueda asegurar el control de la cientificidad según ciertos parámetros, ciertos patrones, que, sorpresa, coinciden con los patrones que se esgrimen en algunos lugares de los centros mundiales, ¿no? Entre otras cosas, hoy en día se habla del sistema hegemónico de las revistas científicas, de las formas, de los patrones de publicación científica, que están muy, muy estratificados, muy jerarquizados, y que tú estás dentro del club o estás fuera del club. Y el club son las revistas del Web of Science, ¿no? De lo que antes era el Science Citation, que siguen produciendo el Science Citation Index y todo lo demás, y que reúnen a algunas revistas, muy buenas, por cierto, que inclusive salen semanalmente, que si tú eres, llegas a ser tapa de Science o de Nature, estás consagrado, todo. Pero a eso, que te fija pautas de cuáles son los temas que interesa estudiar, cuáles son los mejores temas, o cuáles son los temas importantes, o cuáles son las revistas importantes, todo eso lo define una industria de la publicación científica que les produce millones a estos que las producen, pero que no necesariamente responden a agendas de lugares del planeta Tierra que no son del área de interés de esos espacios de donde se ejerce la hegemonía, ¿no? Del pensamiento y de la acción en relación con la ciencia. Al margen de que haya un pensamiento hegemónico y una hegemonía de la ciencia que se ejerce por centros nucleares, los hotspots, los puntos calientes, digamos, los puntos álgidos del planeta en relación con la actividad científica, al mismo tiempo también hoy en día la ciencia se ha convertido en algo realmente internacional, universal, y entonces hay gente que intercambia, que se mueve, y hay gente que está metida desde el sur, está metida en ámbitos de revistas internacionales y que han copado esas revistas y que les hacen cambiar el sentido. Es decir, la cosa también se puede democratizar y se ha democratizado en muchos aspectos, ¿no? Entonces siempre hay pugnas en esta dirección. Por supuesto, los que quieren mantener el control y los que quieren abrir el juego. Pero como hoy en día es mucho más la población no OCDE, ¿no? Algunos dicen OCDE, otro OECD, la Organización Europea para el Desarrollo Económico, ¿no? Esa población que era Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, Canadá, Australia, qué sé yo, ahora que de América Latina están Brasil, México y Chile, el mundo que está al margen de eso es muchísimo mayor. Y hay muchísimos más gentes, hay muchísimas más universidades, ¿sí? Y hay muchísimos más científicos que están empezando a producir mucha cosa. Se decía, bueno, sí, pero los chinos y los indios, pero es tan malo lo que producen, están tan atrás. ¿Qué sé yo? Bueno, la velocidad que llevan, especialmente los chinos, es abismal, es impresionante. Y entonces ya, hoy en día ya se reconoce, China es la segunda economía del mundo, China es esto, ¿eh? China también ya está de segundo en montones de cosas y van para adelante, ¿no? Entonces, bueno, vemos que el mundo se está transformando muy rápidamente, y entonces, ¿qué queda de las hegemonías? Y vendrán otras hegemonías, porque ya antes la tuvo Inglaterra, la tuvo Alemania, la tuvo el Imperio Romano en otro momento. Bueno, ¿quién vendrá después de los americanos, ¿no? O pareciera que va a ser China, no sé, la liquidan o no van a hacer otra guerra para liquidar a China. Pero la ciencia es parte de todo eso.